corta y buena, 25, cruce recta, fondo, salta por derecha, 4 más, corta y buena, 100. Rota izquierda, 5, buena, seguir frenando, 75, cruce de derecha, 1 menos. Derecha 4, 50, ras por izquierda con derecha 3, ahí está el rasante, 50, ras por izquierda con derecha 3. Sí, hemos cometido un error en el tercer tramo de hoy y bueno, nos ha costado 3 minutos porque no había público que nos pusiera las ruedas delante en la carretera. Bueno, no me gusta haber perdido una posición por un error así, pero en realidad somos afortunados, ¿no? Porque el coche está intacto, no le hicimos absolutamente nada y pudimos terminar el rally venciendo en R2, que aquí hubo una auténtica debacle en nuestra categoría y nosotros sobrevivimos. Y además de eso, bueno, pues los puntos de la división y de la general, pues nos viene muy bien para seguir liderando la división y para seguir en el campeonato lo más arriba posible. Correr y bueno, hemos corrido mucho, hemos disfrutado muchísimo, sobre todo hoy, que ayer no pudimos, y al final, bueno, parecía que todo iba bien hasta que, bueno, el último kilómetro, no sé, creo que, bueno, ha sido un palier, pero nada, he aguantado hasta meta y bueno, al final hemos conseguido el cuarto puesto, que ese era el objetivo de hoy. Que andábamos ahí peleando con Karchat y bueno, al final conseguido. Juan Chustegui, Alberto Iglesias, el equipo Suzuki, que se lleva la victoria en el apartado de dos ruedas motrices. Oh.
La verdad es que estábamos ya líderes y tal, y teníamos claro. Tal, pero hemos tenido una avería que pasa una vez en la vida, que se meta una piedra dentro de la pinza de freno y rompa ahí la llanta. Y bueno, yo estoy contento, hemos hecho una buena carrera. Corrimos después de lo de ayer, hoy, todo tal, hemos marcado todos los scratch, teníamos el rally casi en el bolsillo, porque si lo hubiéramos tenido en el bolsillo no lo hubiéramos perdido a última hora y bueno, no tocaba y ya vendrán las buenas, eso son las carreras. Sobre todo los tramos eran mucho menos complicados, ¿no? Y la verdad, mejores para nuestro coche y sí, me he visto más a gusto por lo menos, ¿no? Quizás a última hora cometimos el error de montar unas ruedas usadas que nos complicaron mucho el pasar por los tramos, pero bueno, a eso íbamos, ¿no? El rally estaba muy decidido y con acabar el rally, perfecto. Fuster cometió un error y un poco nos cayó el segundo puesto, que mejor, ¿no? Típico rally de supervivencia, diría yo, ¿no? Y la clave, nosotros no haber fallado, estar en todos los tramos más o menos rápidos y sin tener ningún problema, y me quedo con eso, el trabajo previo del equipo, que siempre pone el coche en perfectas condiciones y sin fallar nada, el que yo no falle es lo menos que puedo hacer, pero también el trabajo de Diego fue fenomenal en este rally, así que, en fin, te lo ponen así tan en bandeja como fue el caso, ¿no? Con los problemas de los demás. Y a veces los rallies son, gana el más rápido y otras veces pues el que mejor gestiona la dificultad de los tramos. Y este es un rally que se caracteriza por ser difícil, duro con los coches. Así que mira, nosotros contentos de haber pasado la criba y estar aquí. Hemos llegado al final de esta 45 edición del Rally de Ferrol y ha ganado Sergio Vallejo, seguido de Pedro Burgo y de Miguel Fuster. Los número uno en el Podium de Esteiro, los número uno en Ferrol, los hermanos Vallejo.